This Final Cut Pro 10 Tour presentation is brought to you by the LumaForge ShareStation, the world's best storage for Final Cut 10. For more information on how the ShareStation can improve your workflow, head on over to LumaForge.com. Le toca el turno a Iñaki Sanz. Él es instructor certificado de Final Cut Pro 10 aquí en Barcelona. Y nos va a mostrar algunas de las novedades de esta última actualización de Final Cut Pro, la 10.3, que viene muy cargada, así que bueno, os dejo con Iñaki. La verdad es que antes de venir a contar novedades, saqué el PDF de todas las características nuevas, encontré 70 características nuevas y más de 20 modificaciones a la anterior, como rectificaciones, correcciones. Los que ya habéis utilizado Final Cut 10 ya veis que la interfaz ha sido renovada completamente, la han refinado, nos han cambiado botones de sitio. Aquí arriba tenemos el botón de bibliotecas que ya conocíais, tenemos un navegador para acceder, por ejemplo, a los efectos de sonido. Aquí esos efectos de sonido ya veréis que no solo los podemos ver como veíamos anteriormente, sino que podemos navegar por ellos, podemos hacer un... usar JKL para navegar, escuchar... Podemos hacer una selección y editar con los modos de edición conocidos ya, que eran conectar, insertar, agregar. Han añadido un cuarto botón, que es el overwrite, el sobreescribir, que ya existía la función, pero nos la han puesto aquí. Han reubicado botones que había en la barra de en medio y nos los han colocado. Por ejemplo, los botones de velocidad, retoque de color, los han colocado aquí abajo, justo debajo del viewer, que es el espacio donde vamos a trabajar. También, ¿eh? Son correcciones bastante inteligentes, ¿eh? Os adaptaréis enseguida. Customización de espacios de trabajo. La interfaz de Final Cut era un poco estática en cuanto a distribución. Sigue pudiéndose redistribuir el espacio como se hacía antiguamente, pero ahora hay una serie de botones que automáticamente nos permiten cambiar el aspecto de interface. Si tenéis dos monitores, aparecerá un botón nuevo aquí arriba, ¿vale? Que automáticamente nos dejará enviar all viewer, all browser, all timeline al segundo monitor. Una distribución también muy bonita. Si no os gusta, pues podéis coger, y tenemos workspaces, escoger alguno de los que existen, crear el vuestro propio y guardarlo. Y una función que me ha encantado, que es que abra la carpeta donde los guarda, los workspaces. Sabéis que si me lo quiero llevar a otro ordenador para que todo esté igual. Bueno, pues aquí tienes la carpeta y la vas a buscar directamente. Vamos a ver, voy a mi biblioteca. Vale, tenemos botones de visualización, los han cambiado de sitio, están aquí arriba. También las opciones del browser estarán aquí. Han incorporado alguna cosita. El Continuous Playback es una función muy sencillita que nos permite hacer un play y va reproduciendo un clip y salta al siguiente y salta al siguiente. Esto para marcar, por ejemplo, favoritos es muy cómodo. Lo único que tenemos que vigilar es deshabilitar el loop. ¿De acuerdo? Si esto está deshabilitado, podremos hacer Continuous Playback, que no es más que lo que os voy a enseñar ahora, ¿eh? Venís aquí, reproduces esto y veréis cómo a continuación la reproducción salta aquí abajo, ¿vale? Más cositas nuevas. Inspector. El inspector tiene una función ahora que está bastante bien. Hacéis doble clic aquí arriba, se expande arriba y abajo. De manera que si tenemos algún efecto que tenga muchas características, podemos hacer scroll arriba y abajo. También fijaos que la parte de audio la puedo expandir y puedo enviar los componentes hacia abajo por si necesito más espacio. Fundidos de audio, esta me gusta. Vale, por ejemplo, cojo este clip de audio de aquí, es un efecto de helicóptero. Vamos, dejadme hacer esto un poquito más grande. ¿De acuerdo? Le voy a dar un poco de más de protagonismo al audio. Voy para abajo, fijaos en el audio, que está aquí como planito. Vale, selecciono, me voy arriba. Modify, adjust volume, apply fades, remove fades, hago un apply fades, pum, aquí están aplicados, no sé si los apreciáis, puedo acercarme un poquito más, vamos a ver, aquí tengo el fade, no sé si ahora lo apreciaréis. El fade, que ahora ha puesto el tiempo que él ha creído conveniente, en realidad esto lo podéis marcar desde las propias preferencias, ¿eh? Podéis venir aquí y decirle, hey, default fade duration is, vosotros marcáis lo que necesitéis, ¿de acuerdo? También es posible aplicar un fade a inicio o a fin, ¿de acuerdo? Existe la función, no está en el menú, pero si vais al teclado a customizar, veréis enseguida, no los tengo customizados, pero veis que existe, ¿eh? Aplicar, borrar, toggle, fade in, fade out, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que entretenerse un poquito con el teclado. Cosas que me gustan también del timeline, selección. Comando flecha abajo, comando flecha arriba. Fijaos, donde estoy con el cabezal o donde estoy con el skimmer, me puedo mover arriba y abajo para seleccionar cualquier clip, ¿vale? Una selección bastante más práctica. Venga, vamos a hablar de roles y funciones, que imagino que querréis que hable, ¿no?
roles y subroles, funciones y subfunciones en castellano, esto ha cambiado bastante. O sea, no es que haya cambiado, que en realidad se ha potenciado, se ha ampliado el funcionamiento. En principio, los roles son los culpables de que tengamos color, ¿de acuerdo? O les tenemos que dar las gracias de que haya color. Fijaos que mi material ahora es como muy colorido y es porque todos ellos tienen asignado un rol o un subrol, ¿de acuerdo? Desde aquí, desde el Timeline Index, aquí a la izquierda, tenemos un botón mucho más a mano, no abajo a la izquierda, que siempre ibas a bajar y se te aparecía el dog y bueno, todo un poco incómodo. Ahora tenemos ya aquí los roles y los subroles. Y bueno, lo que podemos hacer es reorganizar nuestro contenido en lo que Apple ha llamado los audio lanes, que serían como carriles, le podéis llamar como queráis. Pistas virtuales yo creo que es una idea bastante buena. Yo he leído bus, carril, bueno, como queráis. Es una manera de organizar la información que está realmente muy bien. De esta forma lo que hacemos es, en este caso, desplegar todos los audios momentáneamente en función de cómo yo he asignado los roles. Cada color es un rol y se me colocan una especie de filas que puedo ocultar para que tome, digamos, el aspecto clásico del timeline magnético. ¿De acuerdo? De esta manera puedo mostrarlas, puedo operar con ellas y puedo llamar a los subroles en el caso de que los haya. ¿De acuerdo? Yo he sido tan listo que el único subrol que he colocado se me ha ido abajo. Pero no hay problema porque puedo reordenar el contenido aquí mismo. Y fijaos, mis pistas, mis carriles, los puedo reorganizar visualmente para tener más a mano lo que yo necesito. No solo eso, sino que puedo centrarme en el trabajo de una pista concreta, de un carril concreto. Por ejemplo, me interesa mucho trabajar el diálogo. Puedo apretar este botón y me focaliza la atención en los elementos, en los clips que tengan ese rol asignado. ¿Veis cómo ahora todos se han vuelto minimal, menos el azul, que es el que he activado la opción de focus? Puedo activar la roja, automáticamente da el salto y me muestra las otras. Bueno, y una parte muy interesante. Selecciono todo, creo un compound clip. Aquí. ¿Vale? Me creará lo que el final viene a llamar. Esto es una cosa bastante nueva, que son role components. De cada uno de los roles que existían, me ha creado una especie de buses donde están los clips mezclados, ¿de acuerdo? Esto es un compound clip, no perdáis de vista lo último que he hecho un compound clip, ¿de acuerdo? Si hago doble clic, vuelvo a entrar dentro del compound. Esto es lo que todos podemos esperar del funcionamiento de Final Cut 10, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo normal. Pero lo que me ha creado es una especie de buses, una especie de componentes donde tengo yo cada uno de los efectos que estaban bajo un rol están dentro de un único bus. De hecho, fijaos que le aplica un nuevo simbolito que no conocíamos, ¿de acuerdo? Y esto es bastante interesante, pero no acaba aquí la broma. Estás viendo los role components aquí, pero si quieres, tú puedes decirle que esos buses respondan a los subroles. Yo tenía muy pocos subroles creados. De hecho, la única diferencia es que tenía del rol este rojo de efectos, he creado dos subroles. Y la capacidad de edición de audio ha pasado a estar no sobre los roles, sino sobre los subroles. Por ejemplo, si yo grabara un diálogo entre dos personajes, podía asignarle un subrol, crearle el rol genérico diálogo y asignar a cada personaje un subrol. Pues Iñaki, Jesús, son los dos personajes, ¿de acuerdo? Podría venir a mezclar, como estaba hace un momento, ¿de acuerdo? Podría mezclar todo el diálogo que sería este, me voy a focalizar aquí, ¿de acuerdo? Podría venir aquí, podría mezclar todo el diálogo de golpe, o me podría ver en la necesidad de decir, bueno, es que tengo que hacer un tratamiento distinto a la voz de Jesús de la mía, porque la de Iñaki es mucho más bonita, no necesita casi efectos, y la de Jesús necesita de todo. Bueno, pues lo que podría hacer es pasar a este otro modo de subroles, donde los subroles de audio me saldrían separados. Tendría todo un lane con todos mis clips de audio, todo otro lane con los clips de Jesús y podría trabajarlos por separado. Podría filtrarlo, podría aplicar efectos a cada uno de ellos por separado. Y continúo pudiendo filtrar el compound clip, porque la estructura es la misma. Tenemos que seguir pensando de la misma manera. Podría filtrar cada uno de los buses con algún tipo de filtro para audio y al compound, por ejemplo, meterle un limitador. Y esto afectaría de arriba abajo todo lo que hay dentro. Tenemos bastante cintura para poder aplicar roles al principio y después ir corrigiendo sobre la marcha. Y también podemos elegir colores para asignar a los roles. ¿De acuerdo? Hay 16 colores. Supongo que no los acabaremos, pero bueno, supongo que nos crearán una paleta infinita de colores en su momento. ¿Veis que el sistema de gestión de roles ha cambiado un poquito? Han mejorado la forma de crear subroles. Podéis acceder desde menú, podéis acceder desde el Timeline Index. Pero bueno, dos cositas importantes. Recursos. Esto es muy importante. Información en español. Final Cut Pro
Cinemascope.es. De hecho, hoy tiene un artículo con el montador de La historia de Jeanne, que es una película que se estrena hoy montada en Final Cut 10. Creo que se estrena en el Verdi, no me acuerdo de mirarlo esta mañana. Información en inglés. FCP.co es una web que montó Peter Wiggins, es un poco las trincheras donde nos refugiamos todos antes de contraatacar con el Final Cut Pro 10. Muchos de los que están aquí escriben a veces, también Ronnie Curtens, que ha hablado antes que yo, escribe a menudo. Y formación online, tutoriales online, motionfx.es. Justo creo que hoy también ha sacado unos tutoriales, un tutorial que no sé si tiene alguna versión gratuita, sé que son de pago la mayoría. Hay más recursos en inglés, en castellano y bastante online. Por favor, documentaos, formaos, hay recursos por todos lados. Preguntar, toda la gente que va a hablar, que habla antes que yo y después que mí, son gente súper accesible, hay gente que está haciendo programas que tú te piensas, Dios mío, están Lumberjack o Kaino, están haciendo gente que tiene un mail, envía, si tienes un problema te van a contestar. El feedback de Apple en el menú, esto siempre lo digo, es como un mito, ¿eh? Estos están los unicornios y el feedback de Apple. Si tú haces provide feedback, te envían como una web extraña en la que tú envías información. Si hay peticiones específicas, les llegan y ven que la gente demanda una serie de funcionalidades, esto después trabajan para implementarlo. Trabajan muy duro el equipo de ProApps de Apple, ¿eh? No es coña, ¿eh? Están lejos, pero les llega el feedback y después implementan cosas de estas, las testean y las ponen en marcha. Pedirles, oye, a mí me gusta no 16 colores, quiero 64, que yo creo que es algo que va a acabar cayendo. Pues vamos a pedírselo ya. Mira, es una buena petición, amigos, hagámosla ya. Bueno, no os cuento nada más porque vamos muy tarde y la leña arde y hay mucha gente detrás mío. Nada, darle caña al final.